Son tiempos raros. Hay que ser solidarios y empáticos con los demás. ¿eh? El coronavirus es falso, decían los bobos, y les pasó lo mismo que a Pedrito con el lobo. Se volvió pandemia después de todo, y ahora es como el aire porque está por todo el globo. En Europa no lo tomaron en serio, no es de gravedad. Los italianos dijeron, no es de gravedad. Los españoles siguieron y ahora todo suspendido, gravedad cero. Y los que tienen vacían los anaqueles porque pueden sin pensar en otra gente. El virus vive horas en monedas y papeles. Eso explica la enfermedad en los billetes. Oh. Que no salgamos, que hay que atrincherarse, que nos quedemos en casa para que el virus no avance. Pero si no se asegura que al pobre le alcance, no salir no es una opción, es un lujo de clase. Oh. En mi país pedir que todo se frene es pedir más sacrificio para el que menos tiene. Menos, sí. El virus va a matar al 3% del que enferme, pero nadie sobrevive a no comer. Créeme. En mi país pedir que todo se frene es pedir más sacrificio para el que menos tiene. Menos, pero el que puede que en su casa se quede Porque entre más gente afuera será peor lo que se viene Pero es salir por trabajar, no por bohemio No es tiempo de fiesta, hay que tener criterio En Italia creman gente, no cabe en los cementerios Deja de tomar en bares y empieza a tomarlo en serio Se sabe que la mayor amenaza es para adultos mayores Y el virus los alcanza Tus padres por ti harían cualquier cosa Y tú sales de fiesta y luego vas a su casa Yo desde casa puedo adelantarte no. Otros ni ocupan, otros lo hacen a destajo. Ah. Pero el que vive al día, qué carajo. Qué carajo. Esta pandemia es un pau, pega en la parte de abajo. Oh. Hay quien critica al que no guarda refugio, no empatiza, el hambre no lo toca. Es pobre porque quiere, dice, desde el privilegio. Aquí, si es necesario, un tapabocas. Uh. En mi país, pedir que todo se frene, es pedir más sacrificio para el que menos tiene. menos tiene. El virus va a matar al 3% del que enferme, pero nadie sobrevive a no comer. Créeme. En mi país, pedir que todo se frene, es pedir más sacrificio para el que menos tiene. menos tiene. Pero el que puede, que en su casa se quede, porque entre más gente afuera será peor lo que se viene. Nos vemos el próximo lunes. Los dejo con Estefanía Veloz. Paz. Gracias Daniel Acá por arrancar el programa con esta noticia rapeada. Muy buenas noches a usted. Le damos nuevamente la bienvenida a este espacio para hablar de buena fe. Estamos en un momento mundialmente complicado y desde muchos puntos de vista inédito. Desde que se anunció el primer caso del COVID-19 en China el 8 de diciembre del año pasado, lo que ahora ya ha sido bautizado como pandemia, ha alcanzado a más de 100 países en el mundo. ¿Cuál es el problema con este virus? Su nivel de mortalidad es menor que la mayor parte de otros bichos que ya se hayan enfrentado a nivel mundial, como el salsiermer. De hecho, la mayor parte de la población contagiada lo ha atravesado sin problemas. Sin embargo, el índice de propagación del COVID-19 es mayor que otros virus de este tipo y se ha descubierto un alto grado de afectación en poblaciones vulnerables, como personas mayores o con condiciones de salud ya comprometidas. ¿Qué significa esto? Por un lado, que lo ideal es mitigar la propagación del virus para que no se sature el sistema de salud, frente a una población enferma. Y por otro lado, tratar de evitar lo más posible que éste llegue a esas poblaciones vulnerables. En este contexto, no todos han corrido con la misma suerte, ya que los países más cercanos, con mayor población en contacto con la región epicentro del virus, no tuvieron tiempo de prepararse para la contingencia y generar una estrategia de mitigación y atención, con lo que a finales de febrero, ante el avance del COVID-19, empezaron a proliferar políticas de cierre de vuelos puertos y aeropuertos como una acción desesperada para frenar la inevitable entrada del virus, a pesar de que las instituciones especializadas internacionales les han repetido una y otra vez que esas medidas de control son absolutamente inútiles. La lógica global hizo que la información corriera generando pánico que se tradujo en una creciente presión en distintos lugares para implementar políticas más restrictivas funcionarán o no. Lo que sucedió de la mano de un también creciente ruido mediático y la amplificación de un miedo que solo puede reproducirse los peores escenarios en una situación ya de por sí crítica. No es extraño entonces que muy pronto se dieran manifestaciones de racismo, xenofobia y compras de pánico que lo único que han generado es desabasto, especulación y violaciones a derechos humanos. Uh, Iba a trabajar en el metro, me senté y la persona que estaba al lado empezó a alejarse centímetros. Si hubiera podido alejarse metros, lo hubiera hecho. México entró un mes después al tema, habiendo implementado desde el principio, es decir, desde enero, una estrategia para hacer frente a esta situación a través de tres ejes. El primero, con la aplicación de métodos de mitigación a través de diagnóstico y aislamiento de los casos sospechosos importados lo que permitió retrasar el momento de contagio comunitario y ganar tiempo. El segundo, con el mantenimiento puntual de la política de información en tiempo real a la población sobre el estatus y avance del virus, las medidas de prevención por parte del Estado en cada etapa y las que debe seguir la población. Esto llevó a aplicar recomendaciones y políticas de distanciamiento social de manera gradual en función de pasos de una fase de contagios importados a una de transmisión comunitaria. El tercero, con la preparación de condiciones materiales para hacer frente a los casos de contagio que existían en el país. Ya se ha hablado bastante de las medidas de prevención de esta pandemia, pero ¿estamos realmente preparados para atenderla? ¿Contamos con la infraestructura suficiente para atender una emergencia de las magnitudes de países como Italia o España? De este y otros temas hablaremos la noche de hoy. Vamos con Gibran. Muy buenas noches. Amigas, amigos, enemigos, adversarios, sean bienvenidos todos a este espacio para hablar de buena fe. Esta noche nos acompaña el doctor José Arturo Martínez Orozco. Él es jefe de Infectología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Bienvenido. Gracias, Gibran, por la invitación. Eres además el encargado de llevar la operación de todo lo que tiene que ver con el COVID en el INER. ¿Es así? Así es, soy parte del equipo que coordina toda la respuesta ante COVID-19 en el instituto. Eh, ¿Cómo estás personalmente? Han sido días duros, supongo. Personalmente, igual que muchos médicos del INER, muchos de mis residentes que son nuestra primera línea de batalla, cansados, exhaustos, eh, pero bueno, con todas las ganas de seguir atendiendo a la población, a la sociedad y dar lo mejor de nosotros, como nuestro juramento hipocrático así nos lo hizo saber. ¿Desde cuándo tienen trabajando a este ritmo? Cuándo empezaron con nosotros en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias empezamos los trabajos eh, desde el mes de enero cuando empezamos a ver eh, pues cómo se estaba desarrollando la epidemia en China de Covid 19 y empezar a entender este virus empezando Empezamos dando cursos sobre la actualización en sesiones generales a médicos, al personal eh, del instituto y posteriormente nos unimos a un grupo de la Secretaría de Salud para juntarnos con muchos expertos para ver qué respuesta pod podríamos dar en ese momento y qué medidas íbamos a tomar para ante la llegada inminente de COVID-19 a nuestro país. México fue uno de los principales, digo, uno de los primeros países en prepararse. Eh... Fíjate que es muy importante que... O sea, la experiencia de influenza del 2009, el impacto que tuvo en México y el impacto que principalmente tuvo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en esa época, pues mucha gente de ahí lo vivió. Eh, yo lo viví en el siglo XXI, pero finalmente lo vivimos como, como médicos y, y sabíamos que esto podría llegar a ser igual que influenza o un poco más fuerte que la influenza y sabíamos que teníamos, teníamos que ahora sí que prepararnos muy bien y que no nos agarrara desprevenidos como en esa ocasión. Entonces, pues desde entonces nos hemos estado preparando para esta inminente pandemia. Y me decías, prepararon a varios países de América Latina también. Sí, mira, eh, bueno, en, en todas estas eh, juntas y todas estas reuniones con diversas organizaciones de la Secretaría de Salud, en la parte, por ejemplo, de diagnóstico, el Instituto de Referencia Epidemiológica, el INDRE, fue uno de los países, junto con la OPS, que apoyó a que varios países de Latinoamérica se entrenaran en el diagnóstico de COVID-19. Algo muy importante que debes de saber es que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER y México somos un referente muy importante en cuanto a salud respiratoria en toda Latinoamérica. Entonces, hemos tanto apoyado a, a, a la parte de diagnóstico, cómo hacer el diagnóstico en otros países de Latinoamérica, cómo manejar a los pacientes y, si, y también dando capacitaciones a distancia y ciertas recomendaciones y asesoramientos a, estas, a estos países. Mira, yo creo que hay... Una, un estado de zozobra más o menos generalizado, y a pesar de que el gobierno ha ido informando casi cada 12 horas sobre el estado de la pandemia, las medidas que se toman al respecto, hay mucha inquietud, entre otras cosas, porque hay gente sembrando desinformación. Entonces, lo que a mí me gustaría que hicieras aquí eh, sería una especie de didáctica pública del virus. Entonces, quisiera empezar por lo más básico, ¿qué es un virus y cómo funciona? Mira, un virus es un, es un material realmente que es inerte, no tiene vida, no se considera un microorganismo vivo, pero que requiere de una célula de un huésped para poder replicarse y causar o una infección de portador o una enfermedad como tal. Y una vez que un virus agarra un hospedero, que en este caso son las células humanas, pues puede causar diversos tipos de infecciones. Un ejemplo pues es el virus del sarampión, un ejemplo es el virus de la varicela, el virus de la influenza y este nuevo que es el virus llamado coronavirus. Y cada virus tiene cierto tropismo, es decir, depende del tipo de virus que le gusta o la vía respiratoria o la vía digestiva o la piel o el sistema nervioso. Entonces, una vez que llega al hospedero y se adapta a él, pues puede causar una enfermedad importante y hacer que disfuncionen los órganos que son los que les gustan, a, 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 depende del tipo de virus. ¿Y qué tiene de especial, en qué es diferente, qué hace específicamente el nuevo coronavirus y cómo mata? Mira, el nuevo coronavirus es de una familia de virus respiratorios que ya tenemos muy bien conocidos, que se llaman los coronavirus. En este caso, este nuevo corona, coronavirus se llama SARS-CoV-2. Eh, y hay diferentes tipos de coronavirus. En el Instituto de Enfermedades Respiratorias te puedo decir que llevamos pues, muchos años atendiendo pacientes con coronavirus de otros subtipos y que, pues, normalmente lo que más frecuentemente vemos en el instituto o así en general pues, son catarros comunes, gripes, eh, pues, broncoespasmos o exacerbaciones que les llamamos de asma o de enfermedad pulmonar obstru obstructiva crónica. Y a veces, en ocasiones más graves y con ciertas poblaciones vulnerables, con lo mismo que está pasando con COVID, eh, pues, neumonías o que tengan que hospitalizarse. Pero la característica de este nuevo coronavirus es que pertenece a una familia que se le llama los beta coronavirus, que estos beta coronavirus son los más agresivos de esta familia. ¿En qué, si, ¿En qué términos más agresivos? Vienen de la misma familia en donde está el SARS, que se descubrió en China en el 2003, o el MERS, que se descubrió en la península arámica en el 2012, y bueno, este nuevo que salió en China. Estos beta coronavirus tienden a ser mayor patogenicidad a nivel pulmonar, que quiere decir que hay mayor riesgo de que hagan una neumonía esa neumonía se agrave en pacientes susceptibles y te lleve a la muerte. Por lo que estamos muy preocupados y seguimos vigilando la evolución de este virus es porque este virus tiene una característica muy similar genética al SARS del 2003 de China y que el SARS como ya pudi pudimos ver en la introducción tuvo una mortalidad del 10% que afortunadamente con medidas de contención y mitigación pudo desaparecer del mundo y ya no circula actualmente igual que el MERS. Sin embargo pues es por lo que estamos viendo este nuevo virus que no tengan el mismo potencial de letalidad que el SARS del 2003. ¿Cuáles son los síntomas de alguien que tenga enfermedad por este nuevo coronavirus? Y saber si varía de persona a persona, que es algo de lo que más nos han preguntado en las, en las redes sociales. Claro, mira, los síntomas de, de este nuevo coronavirus COVID-19, ¿por qué se llama COVID-19? El virus como tal se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad que causa SARS-CoV-2 se llama COVID-19. Y. Puede ir en un eh, rango muy amplio de, de síntomas. ¿De qué depende? Uno, de la edad del paciente. Dos, de la competencia inmunológica del paciente. Y tres, de que no tenga otras comorbilidades, otras afecciones crónicas que haga que el hospedero no pueda responder adecuadamente a la infección, en este caso que es a nivel pulmonar. Entonces, una persona sana, joven, normalmente, como ya vimos en la introducción, más del 80% de los casos son casos leves. Y muchos de estos casos en personas jóvenes pueden ser catarros comunes o gripes. Pero es bien importante que tu auditorio sepa: también en gente joven podría un asma, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o podría dar una neumonía leve de la comunidad, que es lo que estamos viendo ahora. Podemos hospitalizar gente joven con neumonía, pero que en cinco días resuelve completamente. Lo importante es que acudan a, a tiempo a un hospital. Pero puede ir tan al otro extremo los síntomas que son respiratorios graves como la falta de aire, que eso es muy frecuente en pacientes con diabetes, con hipertensión de más de 60 años o que tienen algún daño pulmonar crónico más la edad. Entonces, el cuadro típico puede ser tos, fiebre, dolor de cuerpo, calos fríos, un poco de dolor de garganta y se acabó en un caso leve. En un caso que va progresando, la fiebre dura de 4, 5 hasta 7 días y empiezan después de 7, 8 días a tener la falta de aire. Que la falta de aire es un signo muy importante para nosotros los médicos para saber que ese paciente requiere un estudio más avanzado en el hospital y que probablemente ya tenga una neumonía en desarrollo. Entonces, la falta de aire, que en términos médicos es es un factor fundamental para poder admitir o no a un paciente. Y ya la parte más grave es que bueno, la falta de aire lleva a la sofocación y que los pacientes pueden desmayarse eh, por la falta de oxigenación. Me comentabas fuera del aire que hubo un paciente que les llegó al linear solamente con diarrea o algo Exactamente, así. Exactamente. ¿no? Una parte de los síntomas de este virus respiratorio es que algunos, en algunos países, se ha reportado desde el 3% hasta el 10% de casos que tienen diarrea. Entonces, la diarrea puede ser tan importante que hay que dar un medicamento para controlar la diarrea. ¿Y por qué es importante esto? Porque. Los receptores del virus, como te comentaba muy al inicio, el tropismo o las células que infecta el virus tienen un receptor en común que se llama AC2. Ese receptor está por todo el cuerpo, a diferencia de otros virus respiratorios o de otro tipo de virus. Entonces, pues este virus puede infectar el tracto gastrointestinal, puede infectar el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, entre otros sistemas. Es por eso que pueden tener pues, diverse, diversos tipos de síntomas, desde disautonomías o afecciones cardiovasculares, diarreas por la afección gastrointestinal, pero lo más importante es que estos receptores están más en el tracto respiratorio. Es por eso que los síntomas principalmente son respiratorios. Y se ha dicho mucho en las conferencias de prensa, que debemos de procurar mantener en buen estado nuestro sistema inmunológico. ¿Cuáles son las medidas concretas para hacer eso? Las medidas concretas para hacer eso son fundamentales. O sea, que los pacientes que tienen factores de riesgo para tener una neumonía o que progrese una neumonía a ser una neumonía grave o que puedan ser factores o bueno, pacientes que puedan tener muerte por este virus, son los pacientes con asma, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, hipertensión, cáncer, y los pacientes de más de 60 a 65 años. ¿Cómo puede reforzar el sistema inmunológico en estos pacientes? Es muy sencillo, tener controlada la enfermedad de base. Más del 90% de las muertes asociadas a coronavirus en estos pacientes con estas comorbilidades es porque tienen su enfermedad de base mal controlada. Diabéticos mal controlados, hipertensos mal controlados, asmáticos que dejan su medicamento. Si etcétera. te parece, seguimos después de un corte. Usted no nos deje, estamos platicando con el jefe de infectología de LINER. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con José Arturo Martínez Orozco, jefe de Infectología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Nos decías, Arturo, que eh, para mantener sano el sistema inmunológico hay que tener controladas otras afectaciones, si es que uno las tiene, si es que uno es población de riesgo. ¿Qué otras medidas habría que tomar para mantener bien ese sistema inmunológico? Bueno, otra cosa muy importante obviamente que recomendamos los médicos, aparte de tener bien controlada tu enfermedad de, de base, es que se ha asociado mucho a que el tabaquismo puede predisponerte a que una infección por COVID que te puede, que puede ser una gripe, un catarro común, puede evolucionar pues, a un broncoespasmo, o sea que se te cierre la vía respiratoria o una neumonía más fácilmente. Muchos de los pacientes que hemos visto en el INER que tienen COVID tienen un tabaquismo importante y es lo que ha demostrado parte de la literatura. Entonces otra de las medidas es dejar de fumar o pues disminuirlo lo más que se pueda, porque recuerda que hay muchas personas que pueden tener una dependencia muy importante al cigarro y es imposible que lo quiten al 100%. Otra cosa muy importante que se les recomienda obviamente pues hidratarse adecuadamente, comer adecuadamente, comer sanamente sus frutas, verduras, o sea, realmente una dieta balanceada. Entonces la dieta balanceada... El no fumar, el tener las enfermedades de fondo controladas, pues es lo mejor que se puede hacer. En el caso de los adultos mayores de más de 60 a 65 años que están en riesgo y que no tienen comorbilidades y que comen sanamente, la mejor forma de prevenir es que los que estamos en riesgo de contraerlo en la comunidad no estemos cerca de ellos y los apoyemos dejándolos en su aislamiento en casa hasta que esta pandemia termine, que esperemos sea pronto y tratamientos como el factor de transferencia, por ejemplo, sirven para fortalecer? eso es muy importante muchos pacientes y ahorita va a haber va a haber muchísimo en los últimos en las últimas semanas meses sobre tratamientos alternativos tanto médicos alópatas o no alópatas como factor de transferencia y otras cosas que se van a proponer para dar tratamiento contra el coronavirus o para subir las defensas no hay nada médicamente demostrado que nos diga que estas situaciones nos van a ayudar a protegernos contra el coronavirus o nos van a curar el coronavirus. Todavía no existe nada de eso y no existe nada preventivo. Estamos esperando así con ansias que salga una vacuna muy pronto, pero pues parece que no va a ser en, los, en las próximas semanas, a lo mejor tampoco en los próximos meses. Y tratamiento para prevenirlo, tampoco existe una profilaxis. Voy corriendo a la farmacia a comprar lo que dijo Trump o lo que dijo alguien, pues no, eso todavía no hay un tratamiento profiláctico, como sí si lo hay cuando, con influenza, por ejemplo. Trump dijo que había, podía haber un enorme cambio en la lucha contra la pandemia con la combinación de hidroxicloroquina y acitromicina. Y eso generó un desabasto en Estados Unidos y en otros países. También fue un, un mensaje con un impacto mundial. Supongo que así habrá otros. Pero como dices, eh, al respecto nada más hay que esperar. Hay que ver cómo va avanzando la ciencia médica al respecto. Exacto, y eso de los tratamientos déjenos a los expertos, que estamos viendo a los pacientes hospitalizados, que somos los que decidiremos en su momento cuál es el mejor tratamiento para el paciente hospitalizado, dependiendo de sus condiciones clínicas. Muchos de los medicamentos que se han dicho activos contra el coronavirus y que lo pueden ser in vitro, no hay todavía una evidencia clínica de que lo vaya a lo vayan a hacer así en el paciente. Y muchos de estos medicamentos tienen muchos efectos adversos que la población desconoce. Por ejemplo, la hidroxicloroquina daña la retina, daña el ojo. Y mucha gente, si lo empieza a tomar desmesuradamente, pues al rato va a tener que ir al oftalmólogo por efectos adversos de ese medicamento. Otro tipo de medicamentos, pues bueno, también tienen otro tipo de afecciones y que no deberían de darse si no es bajo una supervisión médica. Para que haya pruebas suficientes para tener estas alternativas, tendrá que pasar cuánto tiempo? Pues ahorita la OMS está haciendo un gran ensayo clínico con los fármacos que se ha demostrado que tienen actividad en los laboratorios contra el virus. Y lo más probable es que en unos dos meses aproximadamente salgan las primeras luces de qué tratamientos podrían ser adecuados para estos pacientes. Las primeras, cuando ya habrá muerto mucha más gente por el virus. Entonces es mucho más importante centrarnos en la prevención. Vamos a ir ahora, si te parece, con algunas preguntas que nos llegan a las redes sociales. Estamos en vivo aquí en De Buena Fe, a ver si me las puede poner la producción en la pantalla. Nos preguntan cuál es el parámetro que se toma para pasar de fase 1 a fase 2, realmente en qué fase estamos. Eh... Mira, aquí es muy importante que... Las fases es algo que se estableció aquí en México por Secretaría de Salud y que después tomó, parece ser que igual a OMS, este mismo modelo. Eh, y lo que es fase 1, como ya comentaban en la Secretaría de Salud, pues son todos los casos que vienen de otros países y que salen positivos aquí en México con la prueba diagnóstica o sus contactos cercanos, que esos son o los casos importados o los contactos de casos importados. La fase 2 quiere decir cuando ya no identificamos que el paciente tuvo ni, ni el contacto con un caso positivo. Por importación y que no viajó ese paciente. Entonces, la fase 2 empieza cuando ya tenemos esta transmisión comunitaria, normalmente de segunda o tercera generación, y ya no podemos identificar dónde está ese contacto. Entonces, tenemos que contener lo más que se pueda la fase 2 identificando estos pacientes. El día de hoy, ya comentó el subsecretario de Salud, ya hay varios casos eh, que no están asociados a importación. Y que es por eso que tenemos que seguir muy atentos en los casos importados para contener lo más que se pueda y mitigar que no haya más transmisión comunitaria. O sea, en esta eh, didáctica de las fases estamos entrando o estamos a las puertas de la fase 2, ¿no? En, Entonces, es, en esta didáctica nos... O sea, la fase 2 inició ya hace como dos semanas aproximadamente con ciertas medidas. Nosotros ya sabíamos que la fase 2 probablemente desde hace algunas semanas ya estaba ocurriendo en el país. Sin embargo, hay muchos factores que hacen que la fase 2 no se presente inmediatamente. Una de ellas es que hay pacientes que no identifican los síntomas. Porque, por ejemplo, yo no tengo relación con alguien de viaje o algún contacto importado, pues no voy a pensar que mis molestias probablemente son causadas por el coronavirus. Entonces, eso hace que el, el retraso en la atención o en la búsqueda hace que... No pasemos tan rápido a la fase 2. Otra es que a lo mejor las pruebas diagnósticas pues necesitamos hacer eh, aquellas bien importantes en los pacientes que tengan síntomas de coronavirus y no a todo el mundo que a lo mejor tiene síntomas o no, perdón, que no tiene nada de síntomas. ¿Por qué? Porque estas personas que no tienen síntomas pues realmente hacen que no haya suficientes pruebas diagnósticas para quienes realmente los necesitan. La población de riesgo es la que tiene que ser examinada principalmente. Exactamente. Los demás pueden sortearlo. ¿Me ponen la siguiente pregunta, por favor? Creo que estamos teniendo alguna. Ah, ahí. Mi hijo es taxista, trabaja en Veracruz con un posible diagnóstico de EPOC. Solo preguntar si existe alto riesgo de contagio. Claro, bueno, como, como les comenté, el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es una condición donde el pulmón tiene daños estructurales y lo hace más factible de cualquier infección respiratoria. En el momento en que... Tu familiar que es taxista esté transportando principalmente pues, extranjeros o esté circulando en el aeropuerto o cuando se dé mayor tasa de casos comunitarios, va a tener sí, un riesgo alto de tener la infección. Y si no tiene su EPOC controlado, ese riesgo, aparte de contagio, puede ser de que pueda ser una neumonía. Entonces, por eso, pues, él en específico debe tener mucho cuidado en pues en las personas con las que va a subir a su taxi, en tener controlada su enfermedad y saber en, perdón, y saber en qué momento se va a guardar en su casa. ¿Me ponen otra, por favor? ¿Nos pueden informar eh, de cuál es el tiempo de incubación del COVID-19? Claro, eso también depende mucho de, de, tanto de la edad del paciente, como de qué cantidad de virus le pasaron en, la, pues en, en el estornudo, en la tos o en la mano de una persona que lo tenía y qué tan débil tiene su sistema inmunológico. Puede ser tan pronto el contagio como que el periodo de incubación puede ser de dos a cuatro días. Y puede ser tan largo cuando se tiene un sistema inmunológico competente que hasta 14 días pueden tener incubando al virus y presentar síntomas. Pero la mayor parte de los casos incuban el virus entre cinco y siete días y posteriormente ya presentan los síntomas. A algunos pacientes es importante que sea pato auditorio, como ya se ha comentado, son portadores asintomáticos. Entonces, ellos tienen la incubación igual de 5 a 7 días, pero el virus pueden tenerlo en su sistema respiratorio hasta 14 días. ¿Y después de eso? ¿Qué después inmunes? de eso, eso? está claro? Porque... Todavía no está claro, pero lo que sí sabemos es que después de 14 días el virus deja de replicar, o sea, deja de reproducirse en el sistema respiratorio y ya no hay riesgo de contagiar a alguien. ¿Y se desecha o queda ahí Ajá. latente y se puede uno enfermar después? Tu, tu sistema inmunológico elimina el virus. Por eso es muy importante tener un sistema inmunológico competente y ya no hay riesgo de que contagies a alguien. Lo que todavía no sabemos, al igual que con otros coronavirus, con otros coronavirus, por ejemplo, te da un coronavirus y no quedas inmune a ese coronavirus, puedes volver a tener esa infección. Lo que todos los especialistas en enfermedades e infecciosas estamos esperando es que este coronavirus sí tenga una memoria inmunológica y que no nos volvamos a contagiar. Eso todavía no lo sabemos y tenemos que esperar pues, los resultados después de varios meses y después de que pase una época estacional o un ciclo completo de infección por coronavirus en el mundo. Entonces no hay evidencia científica para ¿De decir que el cargo inmune no... Una tendencia u otra. Todavía no. Eh, ¿Me ponen otro, por favor? Nos preguntan, buenas noches, ¿podrían preguntarle a su entrevistado acerca de los efectos del tabaquismo? Ya nos decías que ponían más en riesgo. Sí, aquí es muy importante que tu auditorio sepa que el tabaquismo, lo más que se pueda quitar o suspenderlo, porque el tabaquismo es un factor de riesgo para que se presente más fácil el coronavirus, tengas mayor riesgo de adquirirlo y de progresar a una enfermedad más grave como una neumonía o que tengas que estar hospitalizado. Entonces, Igual que con otros virus respiratorios. Además de diabetes, hipertensión, nos decía tabaquismo, eh, los que somos hiperreactores bronquiales, Exacto. que nos Asma, llaman EPOC. asmáticos, epoc. Y las enfermedades cardiovasculares que cuando me preguntan cuáles enfermedades cardiovasculares, hipertensión, enfermedades del corazón. Pacientes con arritmias, todos estos pacientes que tienen afección en su sistema cardiovascular en general son más susceptibles a tener una enfermedad grave por COVID-19. Personas que tengan otros comportamientos adictivos, como alcoholismo. No, no, se ha re, no se ha reportado tanto otros comp otros componentes adictivos, principalmente de alcohol, eh, pero de otras drogas, pues también no ha habido todavía estudios. Bueno, eh, se ha dicho. Que hay que tomar previsiones para esa población de especial riesgo. Pero con los médicos, ¿qué estamos haciendo? Ustedes son también eh, una población especialmente expuesta. ¿Cómo los protegemos si son al final la, la primera línea de la sociedad para protegerse completa ante la llegada del virus? Claro, mire, es súper es importante que conozcan que. En todo el mundo hay una tasa importante de infección en los trabajadores de la salud. Y no solamente somos, somos los médicos, son médicos, enfermeras y todo el personal que tiene contacto directo con el paciente. Entre mayor contacto y procedimientos que generen aerosoles, mayor es el riesgo para un médico. ¿Cuáles son estos procedimientos que ponen en mayor riesgo al personal de salud? Pues el meter un tubo en el paciente para que pueda respirar el meterle una broncoscopía para hacer un lavado en el pulmón y hacer un diagnóstico. Estos procedimientos que pueden sacar más flush del sistema respiratorio ponen en mayor riesgo al médico. Entonces, para eso se necesita un equipo de protección personal adecuado para evitar que nos infectemos. Y entonces es muy importante que los médicos sepan que si no cuentan con el equipo de personal tienen un riesgo alto de tener infección por COVID-19 si están generando aerosoles. Otra, mo, otro procedimiento que se le considera generador de aerosoles es la toma de muestra para el diagnóstico. Entonces, tanto para la toma de muestra, el apoyar con un ventilador al paciente en la forma de intubación o hacer una broncoscopía, son los tres procedimientos que mayor riesgo pueden tener para nosotros y mayor riesgo de contagio. Lo que se ha evidenciado también es que el cansancio crónico en los médicos hace que dejemos de usar adecuadamente el equipo de protección personal. Pues una cosa que se recomienda es la rotación de los médicos para no tener este cansancio importante. Y el cansancio te digo desde las guardias, desde atender al paciente, desde estar ahí 24 horas en, en terapia intensiva, en urgencias o valorar continuamente, continuamente, continuamente pacientes, eso es lo que hace que se canse un médico. Entonces, por eso es por lo que le pedimos muchísimo a la sociedad que no sature los servicios de salud si no tienen una enfermedad grave o si no tienen falta de aire, porque hacen que nosotros nos cansemos, que el personal de salud vaya desfalleciendo hasta esta pandemia y que aparte de no poder atender adecuadamente, pues nosotros nos podamos infectar y empieza a haber una falta de personal de salud por la infección. Lo que está, qué está pasando en España, en Italia. Entonces, es muy importante que nos apoyen porque los médicos somos los que necesitamos estar ahí para poder atender adecuadamente a la población. Y algo que debe saber tu auditorio es que los médicos residentes normalmente aquí en México y en el mundo son la primera línea de defensa. Entonces apoyar mucho a estos médicos que son los que nos están apoyando muchísimo ante estos pacientes ante la gravedad, la vigilancia y pues no hacer la presión de que no me tomaste la muestra, no me quieres atender, cuando realmente o no tienes síntomas o exiges una prueba o solamente traes una gripe, cuando atrás de ti a lo mejor hay cinco personas con falta de aire que requieren ser atendidos en ese momento y requerir una intubación y pues el médico se cansa en lo que discutes una hora con él. Claro, aunque tengas COVID, si no eres población de riesgo, si no te está faltando el aire, claro. pues hay que priorizar a las otras personas. Entonces, el, 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 esto de, de los médicos es importante recalcarlo porque el cansancio no solamente es físico, es físico, mental, psicológico, entonces en esa parte la población debe de apoyar mucho. Arturo, hay personas que no podrán eh, estar en sus casas en esta Jornada Nacional de Sana Distancia que nos preguntan qué pueden hacer ellos para evitar contagiarse si están juntos en el transporte público con otras muchas personas, en, en el metro, en el microbús, en la calle, ¿qué se puede hacer? Mira, eh, desafortunadamente no somos un país de primer mundo, entonces hay muchas necesidades y hay muchas carencias todavía en nuestro país. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer para evitar el contagio y la diseminación dentro del país. Y un ejemplo claro lo tuvimos en la influenza. En la influenza pudimos controlar muy bien la pandemia del 2009 y fuimos un ejemplo para, para el mundo de saber cómo se puede mitigar a pesar de ser un país en vías de desarrollo. Y lo mejor que puede hacer eh, la sociedad en general es que, si es muy necesario ir a trabajar, pues mantener una distancia de más de un metro con, con, con las personas con las que están. Eh, si no es necesario ir al trabajo, si te sientes enfermo, si tienes molestias respiratorias, es obligatorio prácticamente quedarte en casa. Y, y esto es más, o sea, normalmente la población que sale es que están en, la, en edad de trabajo, en edad laboral, están entre los 20 y los 40 y tantos años. Pero ellos no son el gran factor de riesgo, la gran población de riesgo. La gran población de riesgo es cuando ellos regresan a sus casas, y pueden infectar al adulto mamá, mayor, a su, a su mamá, a su papá, a, al tío hipertenso, a la T hipertensa, a diabética, a que tiene poggy y que están mal controlados. Entonces, una medida muy importante que pueden hacer ellos es no visitarlos. No visitarlos, mantener un aislamiento, estar en casas separadas, estar a lo mejor en cuartos separados, mantener una forma de que no tengan contacto físico con esas personas y mantener esa esa distancia que se necesita para evitar el contagio de COVID-19. Y para ir en el, 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 el microbús sirve ponerse guantes o mejor después alcohol gel o qué sea. Así? Claro, para el transporte público yo recomiendo muchísimo que antes de salir de tu casa te laves las manos, llegando del transporte público te laves las manos. Si alguien está tosiendo en el transporte público, pues que tenga esa delicadeza de si estás tosiendo estornudando, toser con la parte interna del codo o si llevar no un pañuelo bajas. desechable. Otra cosa muy importante se puede llevar el alcohol gel o algo que pueda hacer una higiene de manos en el transporte público cada dos cuatro horas muy importante si vas a agarrar el tubo del metro del microbús o lo que sea no tocarte las manos no tocarte con las manos la boca los ojos porque ahí puedes llevarte el virus el virus ya está demostrado que puede sobrevivir en superficies entonces lo menos que te puedas llevar las manos a la cara es ideal y las mascarillas quirúrgicas o cubrebocas realmente si es muy necesario que salgas a trabajar y estás enfermo porta una mascarilla y y no te quites la mascarilla. Entonces las mascarillas quirúrgicas, los cubrebocas, pueden durar de cuatro a ocho horas y son bien usados. Entonces es muy importante que estas medidas solo, combinadas. No, si estás no, no, estás no, no, Solo si estás enfermo. eres un O si, un por tú tú un un lo un un es que tú uses un respiratorios, lo ideal que no, uses uses un para que no, no, vayas vayas a ni ni a tu no, o a tu a la, a personas muy o bueno vamos están a tu alrededor muy bien bueno vamos a ir a otro corte Usted siga con nosotros, estamos hablando aquí con Arturo, está también Susana a distancia, desde luego, y yo conversando de buena fe sobre el COVID-19. bueno que sigue con nosotros. Estamos charlando con Arturo Martínez Orozco, el jefe de infectología del INER sobre el COVID-19. Eh, te voy a hacer algunas otras preguntas que, que nos mandó nuestro auditorio y después vamos a ir con unas a la pantalla. El efecto del calor, ¿si ¿sí es cierto que aquí nos contagiamos menos porque hace más calor ahora o no está probado? ¿Es una sospecha razonable o es un mito? Eh, mira, algo muy importante es que los virus respiratorios en general igual los coronavirus e igual los coronavirus les gusta circular más en las épocas de otoño e invierno pero como todo nuevo virus respiratorio necesita adaptarse y no solo se adapta al huésped se adapta al clima se adapta al ambiente se, ambi se adapta a todo lo que está a su alrededor y pasa como en el 2009 la influenza. La influenza en el 2009 pasó justamente en marzo, abril, mayo, que fueron las épocas de primavera, prácticamente casi verano. Entonces no sabemos si este virus respiratorio con la llegada de un calor más eh, agresivo puede disminuir la tendencia de transmisión o no. Entonces no hay nada certero, no te puedo decir ni que sí, ni que no, porque no hay todavía investigaciones sobre eso. Entonces, pues bueno, vamos a seguir esperando cómo se comporta en el mundo y ver cómo se dan las tasas de transmisiones. Algo que puede ver tu auditorio es que característicamente lo que es Latinoamérica, África, la India, el sureste de Asia, que están por debajo del Ecuador, o somos países subdesarrollados y no tenemos las suficientes herramientas para seguir haciendo diagnóstico, o realmente los casos son muy pocos y probablemente algo tenga que ver el clima en estos países pero todavía no lo sabemos no con lo seguridad nos claro. preguntan otra cosa el virus pudo haber sido diseñado de alguna manera eh, no pudo haber sido diseñado porque pues no estaríamos no estaría todo el mundo infectado y no habría una pandemia, ¿no? Entonces siempre claro, algún dan... jugador geopolítico se habría salvado de eso. Exactamente. ¿no? Entonces, algo muy importante es que pues, todos los virus respiratorios, todos los virus en general se pueden manipular, pero pues, sería una catástrofe eso, ¿no? Y realmente no hay evidencia de que esto se haya manipulado. Sí hay evidencia de que es de una familia de un virus que mutó y que era esperable que se encontrara esta mutación. Siempre se espera que en cualquier virus respiratorio cada 10 años tenga el potencial de hacer una pandemia. El que la tiene todavía más fuerte es la influenza, pero en este caso tocó el coronavirus. Y a su vez podrá mutar después. Y a su vez y nos estará mutar. dando otro dolor de cabeza. ¿Cómo hay que portarse? Nos preguntan, con los cadáveres de quienes han muerto por COVID 19 ¿Hay que incinerarlos? Eh, no es necesario la incineración, pero sí es importante mantener una distancia y una y un equipo de protección para los cadáveres. Es algo todavía de mucha controversia en el mundo y como puedes ver en España y en Italia, se están haciendo teleconferencias para despedirse de sus, de sus, eh, de sus fallecidos, o solamente se recomienda una persona que te, porte las medidas de protección se pueda acercar para despedir a, a, al familiar. Esto es algo muy importante porque hay riesgo de que si las personas son susceptibles a coronavirus, todavía tiene ese potencial de ese cadáver poder infectar a otro paciente por meramente estar en la superficie del cadáver, el acercarse al cadáver, el llorarle, el abrazarlo. Entonces es algo que por el momento todavía no tenemos ese número de funciones, afortunadamente, en el país, pero cuando se tengan la recomendación, estamos llevando la recomendación del OMS en el uso de cadáveres, que se limite realmente a una persona o a ninguna persona el reconocimiento del cadáver y que todos sea sellado y que no hay una exposición del cadáver para, para tanto el personal de salud como para los familiares. Nos preguntan también si hay algo que haga pensar que hay, eh, los hombres son más propensos a tener COVID-19 que las mujeres. Fíjate que, fíjate que casi todas las estadísticas a nivel mundial oscilan eh, que los hombres entre el 60 y 70% son... Tienen mayor tendencia a tener COVID-19. Parece ser que esto tiene que ver con muchas cosas: de que a lo mejor el hombre tiene mayor tasa de, de diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, el estilo de vida, la movilización. Son muchos factores que todavía no sabemos. Sociológicos, Sociológicos biológicos, que hay que controlar, que. Exactamente. No podemos Como apenas saber la causa. estamos conociendo este virus, apenas saldrán los estudios si realmente tiene algo que ver genéticamente con el hombre o es meramente otro, otra situación. Me podrían poner otra pregunta de redes sociales, porque nos dicen que el auditorio. Está participando mucho, nos da mucho gusto, nos habían dejado ya varias de tarea, pero siguen llegando. ¿Es cierto que hay desabasto de insumos en el INER? No hay desabasto de insumos en el INER, sin embargo sí te puedo decir una situación que es muy importante, al igual que en la población en general, al igual que en muchos hospitales, no estamos eximes de que caigamos en pánico y se piden insumos de más. Entonces, aparte de controlar la afluencia del paciente, tenemos que controlar y hacer un uso racional de insumos, porque ahorita no tenemos falta de insumos, pero podría ser que en algún momento, si llegan miles de casos, si esto llega a ser una gran epidemia en el país y la gente no usa racionalmente las cosas, pues también podríamos tener una falta de insumos. Entonces, algo muy importante que debemos de saber, si hubiera esta falta de insumos por el momento, ya tenemos casi un mes del primer caso y afortunadamente no hemos tenido un trabajador de la salud afectado por COVID-19, por falta de insumos. Lo que sí siempre recomendamos es que si no tienen el, el equipo de protección personal, ya sea en el INER o en X hospital o en X estado, no se manejen los pacientes con COVID-19 por el riesgo alto que tienen de infección. La siguiente, por favor. ¿Dónde realizan las pruebas para el coronavirus? Las pruebas para el coronavirus eh, se realizan ahorita en más de 37 unidades que se consideran laboratorios estatales de salud pública en el país, y dos hospitales privados, que esta semana probablemente se va a ampliar muchísimo más el diagnóstico a hospitales privados, y se va a ampliar también las pruebas diagnósticas. Entonces hay varios sitios, principalmente en el gobierno es donde se está haciendo la prueba, que es la prueba que está recomendada por la OMS y que algo muy importante que tenemos que saber de esto porque no hay más y más y más laboratorios haciéndolo porque todavía no conocemos sensibilidad y especificidad adecuada de muchas pruebas qué quiere decir esto qué tan certera es la prueba para diagnosticarte covid o qué tan exacta puede ser para descartártelo oye Arturo pero también hay mucha gente que está yendo a hacerse la prueba y que está saturando digamos la demanda que tiene otras cosas que tiene gripe estacional y influenza y... influenza estacional H1N1 y otro tipo de influenza, me decías también. Claro. Mira, algo muy importante es que, aparte de las pruebas de COVID y todas las, estas instituciones que ya están haciendo la prueba, es importante que sepa que a la par casi siempre se está haciendo la prueba de influenza, porque influenza sigue circulando en el país. Eh, están circulando los tres tipos de influenza, como no se ha visto en muchas épocas estacionales. En el INER lo estamos viendo: circula influenza B, influenza, es, influenza estacional H3N2, influenza pandémica H1N1. Y en Estados Unidos está pasando lo mismo, de hecho en Estados Unidos ya llevan su tercer pico en esta estación de influenza y está corriendo a la par de COVID-19. Muchas de las pruebas que hemos hecho en el INER a pacientes sospechosos de COVID siguen siendo influenza. Entonces pues es muy importante que también la gente conozca que no todo es COVID. O sea, siguen habiendo otros virus respiratorios, hay influenza, entonces por eso necesitamos que las pruebas por el momento en instituciones grandes como el INER pues se hagan o se saturen solamente para pacientes con necesidad de ser hospitalizados, para tomar una mejor decisión clínica de cómo los vamos a manejar, cómo los vamos a aislar, cómo nos vamos a proteger los médicos, porque si todo el mundo está yendo a hacerse pruebas, pacientes que están asintomáticos, pues se van a terminar nuestras pruebas diagnósticas, obviamente, en algún momento. En ningún país ha habido pruebas que alcancen para eh, medir a toda la, para examinar a toda la población por coronavirus. Incluso últimamente se ha dicho que la solución no pasa necesariamente por estas medidas que fueron más intuitivas al principio. ¿Nos puedes explicar esto y nos puedes explicar? ¿La diferencia de la estrategia mexicana de combate al coronavirus con estrategias de otros países? Mira, la estrategia más importante de la, de la OMS es detectar, detectar, detectar. Y entonces, la forma de detectar la principal son pruebas diagnósticas, pero también tenemos una cosa que se llama definición de caso. Entonces, todos los casos que lleguen con sospecha, principalmente los importados por el momento, pues hasta no demostrar lo contrario, lo más probable es que sean coronavirus. Y a lo mejor... Estos pacientes no necesitan la prueba y puedes valorar su ingreso, su aislamiento y el manejo como si fuera un paciente COVID-19. Conforme vayamos viendo la transmisión dentro de la comunidad que ya se está viendo, sí debemos de valorar esa prueba diagnóstica, pero va a llegar el momento como en influenza. En influenza, casi en todo el país, no le hacemos prueba a todos los pacientes de influenza. Tenemos una definición operacional de influenza que es clínica. Y si el paciente clínicamente cumple con esa definición, se le da tratamiento o se hospitaliza o se manda a su casa a aislar y con las medidas preventivas que es lo mismo que debemos de hacer en un país en vías de desarrollo y que no todos tienen acceso a las pruebas y que a veces es muy difícil no solamente o sea las pruebas están en centros grandes hay poblaciones muy alejadas que va a ser muy difícil que tengan acceso a las pruebas. Entonces, si se tienen los síntomas, si se tienen factores de riesgo y no tienen la falta de aire, la dificultad respiratoria, pues quedarse en casa. O sea, el mensaje ahorita de nosotros los médicos para no saturar el sistema de salud, para no terminarse las pruebas, porque en algún momento puede hasta dejar de haber por los distribuidores, es que se queden en casa. O sea, el mensaje es quédate en casa, quédate en casa si no es necesario, y si tienen síntomas respiratorios y si son leves, lo más probable es que esto vaya a ser un catarro común. Y los datos de alarma son fiebre continua, que no remita con las medidas de soporte en tu casa y que empieces con falta de aire. Entonces la definición también clínica como con la prueba diagnóstica son muy importantes para poder identificar con el paso de la semana los casos. ¿Nos pueden poner otra pregunta de las que ha mandado nuestro público? ¿La evolución de la enfermedad es igual en los adultos que en los niños o menores de edad? ¿Cómo evolucionan los lactantes? Mira, eh, afortunadamente ya hay diversos reportes en la literatura sobre los menores de 5 años y los menores de 5 años son mínimamente afectados. De hecho, las enfermedades en los menores de 5 años y en los menores de un año son prácticamente infecciones leves o pueden ser asintomáticas. Y la característica es que no requieren normalmente cuidados intensivos neonatales o pediátricos y la mortalidad prácticamente es nula. Entonces, conforme va siendo más joven la población, el riesgo de mortalidad de una enfermedad grave afortunadamente es muy baja. Entonces parece ser que todo tiene que ver con la edad avanzada, las comorbilidades y la respuesta de tu cuerpo ante el COVID-19, ante este nuevo coronavirus. Nos ponen una siguiente, por favor. Los que están eligiendo las preguntas, preguntas que se hacen con pacientes de cáncer que van a tener su quimio en los próximos días. Eh, fíjate que el último reporte de los italianos... Eh, un grupo muy especial de riesgo para ellos son los pacientes con cáncer. Entonces, los pacientes con cáncer sí tienen riesgo alto de tener una enfermedad grave o una defunción por COVID-19. Entonces, lo que se recomienda es que si los pacientes de cáncer tienen un riesgo alto, es decir, que tienen contacto con casos importados, con casos sospechosos, o vienen de viaje, sus familiares han estado viajando, o están en la zona de, que ya empieza a ver en el país de transmisión local, lo ideal es que a lo mejor si no es necesario se posponga la quimioterapia. Pero ¿quién va a decidir eso? El oncólogo a la par con el infectólogo. Eso es muy importante porque las quimioterapias también salvan vidas. Entonces pues no se pueden retrasar quimioterapias para evitar una infección del coronavirus. Entonces, esta pregunta de tu auditorio es muy importante que se tome en conjunto con el médico oncólogo tratante y el infectólogo, el especialista en enfermedades infecciosas, para saber qué es lo que va a, a, a ver en la balanza mejor para ese paciente. Nos ponen otra, por favor. Las personas alérgicas a asma, rinitis o dermatitis y toman tratamiento de factores de transferencia son muy propensas a contraer el virus. Bueno, esa ya nos nos contestó Arturo antes y nos pueden poner una siguiente. ¿El virus es estacional? ¿Qué pasa con el calor? ¿Nos la contestaron también? ¿Tenemos otra? Eh, no tenemos más, teníamos otras más, pero voy a cerrar con esta porque ya casi nos tenemos que ir. ¿Cuánto se tardará en erradicar? ¿Se puede erradicar el COVID-19? Eh, no hay forma terapéutica ni con vacuna de poder tener esas dos herramientas para erradicación del virus. Y por el momento la única forma de tratar de erradicar o más que erradicar detener la circulación propagación del virus es el aislamiento en casa, eh, la distancia el distanciamiento social el aislamiento dependiendo en las fases en que vaya cada país. Entonces nuestro mensaje como médicos es que si no es necesario quédense en casa. Cuiden a sus adultos mayores, cuiden a todos sus familiares, amigos, conocidos que tienen estos factores de riesgo para hacer una enfermedad grave y que puedan fallecer o caer en una terapia intensiva. Y es lo único que se ha demostrado a nivel internacional que evita la propagación del virus. Y el gran ejemplo ha sido China y todos estos países como Corea del como Corea y, y Singapur, que el confinamiento, el aislamiento, el quedarse en casa es lo que mejor ayuda. Muchas gracias, Arturo. Gracias a ustedes. Gracias al auditorio. Quédense con Estefanía Veloz en La Mala Fe. Nos vemos el próximo lunes. Yo ya no regreso aquí. La mala fe de la prensa se coronó en semanas pasadas con el tema del coronavirus. Qué bárbaro, ya ni por respeto a la salud y en este caso ni a la muerte. Ya venían con que si no se estaba haciendo nada para contener el coronavirus, con que no había pruebas suficientes, con que se estaban escondiendo las cifras de infectados y bueno pareciera que le surgía contar con un elemento que le diera sustancia a su dramatismo y se lo inventaron. Resulta que el domingo 15 de marzo comenzó a correr el rumor en redes sociales de que el COVID-19 ya había cobrado su primera vida en México. Inició con un tuit de López Dóriga afirmando que José Curry Harfuch, director del grupo financiero Inbursa, había fallecido. Comenzó entonces una guerra de tuits y bombardeos de notas que daban sus condolencias a la familia Curi y, ¿por qué no? aprovechaban para advertir que el gobierno mexicano no tenía forma de enfrentar el virus pandémico. La primera muerte por coronavirus en México, dijo Joaquín López Dóriga, está confirmado. Se aventuró todavía aún más Raimundo Mundo Riva Palacios. Ya no hablemos de la maroma que ya se aventaron personajes como Mariana Gómez del Campo, Cayo de Hacha o Ricardo Alemán en sus tweets por el supuesto fallecido. Tomando como fuente el tweet de Joaquín López Dóriga, ante lo que cualquier estudiante de periodismo módulo 1 hubiera saltado. El colmo ya fue Animal Político, que ahora se vende como verificador de información y que esa noche cayó también redondito. Un detallito nomás, como a las 11 de la noche del mismo domingo, la Secretaría de Salud salió al paso con un comunicado que desmentía la muerte del empresario y señalaba que este se encontraba en estado crítico, crítico, pero vivo. ¿Qué fue lo que pasó? No se sabe bien a bien, algunos dicen que contaban con fuentes de familiares que afirmaban lo que se publicó. Lo que es un hecho es que este no hizo más que exhibir una vez más la mala fe desde la que muchos periodistas generan sus contenidos. No es casualidad que de ahí se haya derivado una cadena de memes y cartones que los caracterizaba, bueno, pues así.